con luces y música, quisieron celebrar la Navidad en la parroquia Señora de los Dolores en el departamento de Carazo. Cerca de 350 fieles trabajaron para dar vida a un verdadero pueblo que rodea al nacimiento. Este pesebre que hemos hecho, este nacimiento, lo hemos denominado el nacimiento Mi Pequeño Belén. ¿Por qué Mi Pequeño Belén? Porque si se dan cuenta, es un solo nacimiento que hay con un pueblo alrededor. Y este año hemos querido hacer una representación de Nicaragua, hacerle un homenaje a Nicaragua. Empezamos con todas las casitas alrededor, que tenemos los nombres de todos los departamentos y los países centroamericanos. ¿Con qué objetivo? Con resaltar lo típico, lo nuestro. Nosotros en Latinoamérica tenemos una riqueza impresionante de cultura, de religión, de cosas tradicionales. Y eso es lo más importante que nosotros podemos rescatar. Cientos de personas visitan cada noche la colorida e iluminada exhibición navideña. El primer día de la inauguración llegó 4.200 personas, llegaron el día de la inauguración, eso fue el 8 de diciembre. Y diariamente están pasando 500, 600, 700 personas. Eso es un flujo increíble, un récord increíble que nos ha sorprendido de verdad, porque ha venido gente de todas partes, de todos los departamentos han venido, inclusive extranjeros vienen, vienen personas de Estados Unidos, de Honduras, de Canadá. La exposición se puede visitar hasta el 6 de enero en el municipio de Dolores.